El 2019 está despidiéndose, y con ello una nueva década empieza en 2020. Por eso es común esperar que el año nuevo traiga buenas experiencias y abundancia en la salud, el amor y el dinero. En México, los rituales que invocan lo deseado vienen de otras épocas y se han ido adaptando con el tiempo. Se dice que la costumbre de barrer la casa estaba extendida entre los pueblos prehispánicos, pues consideraban que esta acción implicaba renovarse para recibir lo bueno del siguiente año. A la par que barrían sus casas, los mayas tiraban lo viejo a la basura. Así que, liberarte de lo que no sirve y barrer tu casa puede que te funcione para que sea más fácil recibir lo bueno que está por venir. ¿Cuántos propósitos llevas pensados para enunciarlos con cada uva que comas antes de las 12? La creencia dice que, si escribes tus deseos o metas a cumplir, será más fácil obtenerlos o realizarlos. Además, si los piensas al compás de los últimos 12 segundos del año viejo, mientras comes las uvas, es más factible que se cumplan. En la Edad Media se prohibió utilizar ropa de color rojo, porque la asociaban con la sangre y, a su vez, con el demonio. No obstante, la usaban porque también significaba vida y abundancia. Hoy lo relacionamos con atraer el amor, mientras el amarillo con el dinero, pero en China y Taiwán, de donde proviene la tradición, se asocia con cumplir sueños. Si tu deseo es viajar en 2020, alista las maletas para que luego de comer las 12 uvas las tomes y salgas a dar la vuelta por lo menos en tu calle. Se dice que este es un ritual infalible para conocer nuevos lugares. Sin embargo, lo que realmente importa es que, además de ahorrar, planees para llevar a cabo este propósito. La tradición dice que, si el último día del año comes lentejas, atraerás la buena suerte, pues el alimento es símbolo de abundancia. Algo similar ocurre con las figuras de borregos que se cuelgan atrás de la puerta de entrada de las casas para invocar la prosperidad económica. La creencia proviene de Europa, y su importancia radica en que te regalen los borreguitos.